¿Cómo te sientes, Alejandra? Bien. ¿Bien qué? Bien a gusto. ¿Sí? ¿Sí? A ver, paisanos. Ahora sí vamos a comenzar el video donde vamos a disfrutar la comida. Vamos a disfrutar los alimentos. Ya Alejandra le está dando de comer a Alvarito porque vieron que acabamos de venir del río. Y miren. Ajá, todo depende de cómo la prepare uno. Yo la preparo así. Ajá. ¿Cuál, Alejandra? La masa, que la sintió como dura. Leo que yo la preparo así. Es que cada quien se acostumbra a... Yo ayer la que preparó Pati, no la pude hacer. Sí. No, mi mamá. No me hallé. Ajá. El chorizo, aroma rico, ¿verdad? Y está en su mero punto, mire. Más antes de que no se me quede para afuera. Sí. No, tragos de amargo licor que no me hacen olvidar. Me siento como un cobarde cuando me pongo a tragar. Ahí tenemos a doña Juliana que se está poniendo los huevos con chorizo, ¿verdad? Los huevos ahogados, ¿verdad? Huevos divorciados, dijo. Sí, huevos divorciados. El chiste es disfrutarlos. Sí, está como sea. Sácalo la mano. Sácalo. ¿No quieres arroz? No, ya me serví. Okay. ¿Arroz o pa' dos? Pa' dos. Huevos divorciados, es el barato. ¿Y cómo son, payasos? Hoy lo vi. Ya empezaron con los huevos, ¿verdad, Pati? Todo natural, todo bajo control. Nada quemado. Nada de, ¿cómo se dice? Arrebatado. Está en su mero punto, ¿verdad? La lumbre. No le gusta. Aroma, pero espectacular. Rico, ¿verdad? Al ratito no le cantamos el pollo. Está bueno, yo lo hice. Si no está bueno, lo hizo. Ándale. Se pasó. ¿Se pasó de sal a nada? No sé cómo puede ser. Mira, dele. ¿Verdad? Sírvanle a los niños, proanas. ¿Está dormida el perrito? ¿O ya se despertó? Yo la desperté y ya venía, pero estaba más dormida. Es que le cayó de peso el río, el agua, la nadada. El Álvaro igual se acaba de despertar ahorita. Sí, ¿eh? Ajá. Y sí lo creo porque te digo que a ti sale. Dale un pedazo de chorizo al amigo Tony, a ver si se lo come así. ¿No? Con servilleta, agárralo. ¿En serio? Si no, va a decir. ¿Sí? A ver, ¿dónde se ampolló? A ver. El cuchillo de ayer. ¿Por qué se ampolló? ¿Por qué se ampolló? A ver, dígala la verdad. Partiendo las lenguas. Imagínese. Don Tony se ampolló la mano porque agarró el cuchillo para picar una lengua. Estos dedos ya no sirven para. O sea, ser licenciado y picar lenguas o picar comida. Eso ya no me sirve para contar dinero. Ya es otro nivel, sí, cierto. No, ¿cómo ve, tocayo? Eso no es de su trabajo, dice. Eso ya no. Es que mejor sentado y picarle a la computadora. Imagínense. Eso sí. Es otro nivel. Es verdad. ¿Verdad? Nunca lo ha probado. Vamos a probarnos el arroz. A ver que está muy bueno.
El arrocito se mira bien perrón. Mira. No se ve, está. Mira. Mira, con salsita, un par de bisteces, un pedacito de chorizo y unas buenas tortillas. Mira. Y una buena hambre. Y con esta hambre. No, y falta aquí el este. Mira. Mira. Póngale ahí el bizcocho. Está suelta. Y que no nos. Suelta. No nos digan que. Que no nos digan, que no nos cuenten. No, pues. Eso se lo come hasta un pollo. Te agarra el rancho de pollos de rancho. Bueno, paisanos, aquí les tenemos mostrando una vez más en un video a la familia, los niños, disfrutando la comida. ¿Verdad, amiga Joana? Está bien, very good. Looking good y está very good. ¿Verdad? Ya el agüita yo creo que ya no va a servir, ¿verdad? Ahora hay que echarnos una cerveza. Aquí tenemos a Alvarito también. ¿A un saludo que quieras mandar, Joshua? Saludos a Valeria Cortés y a su familia. ¿Y tú, Joana, quieres mandarle saludo a alguien? A todos que están viendo este video. Eso, gracias, ¿eh? Y provecho. Vamos a seguir por este lado, mandando unos saludos para todos los amigos, seguidores, suscriptores, familias. Tenemos a Alvarito que está medio dormilón porque se fue al río y le cayó de peso el agua. ¿Verdad que sí, hijo? ¿Pero cómo te la pasaste en el río, pa? Bien perrón. Eso, ¿y qué estás comiendo ahora? Arroz y arroz con chorizo. Con chorizo, ándale. ¿Y quieres mandarle un saludo a alguien tú? Quiero mandar un saludo para todos que van a mirar este video. Y saludo para Valeria y a todos. Y que si van a ir al río, que a nadie, pero que no se duerman. ¿Verdad? También tenemos aquí a nuestro amigo Jonathan para que mande un saludo. Ya que también él está disfrutando de su arroz. ¿Qué estás comiendo, amigo Jonathan? Chorizo con huevo y winis. Y chorizo y carne y arroz. Y una tortilla morada, ¿verdad? ¿Te gustan las tortillas moradas? ¿Más o menos? ¿Y tú le quieres mandar un saludo a alguien? Un saludo para mi amigo Emiliano. Y saludos a todos los que están viendo este video y saludos a mi tío César y a Pancho Riata. Ándale nomás para que vayan y digan saludos al amigo Pancho Riatas. También por aquí tenemos a Enyo que está disfrutando de su comida. Ya es comida porque ya es tardecito, falta la cena. ¿Verdad, hijo? ¿Y tú, papi, quieres mandar un saludo a alguien? ¿Cómo te la pasaste en el río? Pues bien. ¿Nadaste mucho, verdad? Un saludo, ¿quieres mandarle a alguien? A las muchachonas, a los muchachos, tus amigos, tus amigas. Solo saludos a todos que nos mandan allá, porque algunos específicos no. Ok, bueno, ahí les mandamos un saludo. Bueno, aquí tenemos a la Alejandra, a nuestra amiga Alejandra. Ándale, saludos para los que nos están mirando. Pues sí, en esta tarde ya estamos disfrutando de los sagrados alimentos. ¿Cierto? Ya, mira, gracias a Dios tenemos aquí en la mesa un pedacito de carne, arroz y huevitos con chorizo. ¿Y está deli o no? Bien, bueno. ¿Algún saludo que le quieras mandar como así como a alguien que dices, ay, le quiero mandar un saludo? Porque siempre existe esa, ¿no? Pues saludos para la amiga Angélica y a la amiga Edith y a la amiga Roxana, la esposa del amigo Johnny. Y también la otra amiga Roxana, la esposa del amigo Ramiro. Y a Margarita Dom y a su esposo Juan Carlos, ¿verdad? Ándale, y a la amiga Margarita, exacto, que es su esposo Juan Carlos. Sí, guau. Y ahí la verdad que son muchos, la amiga Yoli Acuña, y la amiga Ernestina, la amiga Elena, la amiga Gloria. Pues hay muchas. Bueno, ahorita vamos a pasar con nuestra amiga Marta mientras que le saboreé. Que ahorita vamos a ir por este lado y ya después vamos a voltear bandera. Tenemos también a nuestra amiga Pate, que está disfrutando de su sabroso guisado que se hizo hoy. Ella hizo las tortillas y unos una cosa y les habíamos comentado que adentro estaban haciendo el arroz y la salsa y el huevo con chorizo, exactamente.
Entonces ya están mirando que ya está todo y todos lo estamos disfrutando, ¿verdad? Entonces es lo más bonito. Pero le quiero hacer una pregunta a nuestra amiga Patty, algún saludo que quiera mandar, porque pues siempre el saludo es para todos, pero siempre hay como una persona que le quiera mandar un saludo especial, ¿verdad? Saludos para todos de California, como Alex Cortés y su familia, el Johnny y su familia, al tío Marcos, a Margarito y su esposa, y a Lorenzo 82. Ándale, ya ven, ahí está, el saludo va bien. Y en buen plan, como una amistad, como una persona que, un seguidor, como una seguidora más, como un hijo de familia, se puede decir, ¿verdad? Entonces tenemos aquí a nuestra amiga Juliana, para que mande un saludo. Yo le mando un saludo a todos los que vayan a ver este video, y que dejen su comentario, dejen su like, y que sigan viendo los videos de Vagante de Michoacán. ¿Cómo se le hacen los videos a usted? De maravilla. ¿Sí lo entretienen o...? Sí, sí me entretienen los videos. Bueno. Y así como algún saludo de alguna persona que recuerdes o familiar o hijo o hija, no sé. Hasta Chicago, mis hermanas Hilda Santana y Silvia Santana. Ah, bueno. No se me vaya a enojar don Tony que no le está mandando un saludo, ¿verdad? Porque luego... Aquí lo tengo enfrente. Sí, cierto, don Tony. Entonces usted le toca mandar un saludo a alguien también. Tenemos al amigo don Tony. A todos mis muchachos de California. Yo les digo muchachos y muchachas, como el Johnny, su esposa, Marco, su mujer, Angélica, y a todos ellos, las parejas con todos sus hijos, sus familias, sus nietos, a todos, a Alex, a ustedes, al Rocky, a sus esposas y a toda su familia. Un saludo a Ángel. Un saludo a Ángel García y su familia y muchas gracias. Ahí cuando mire el video le doy las gracias. Y muchas gracias por esa hospitalidad y esta comida que nos estamos disfrutando todos juntos. Esperamos, sí, es cierto. Que no sean estas dos que tres comidas, sino muchas más. Y allá tienen también en su casa. Cuando guste, ¿verdad? Yo también, de igual manera, en este video les quiero decir, pues les quiero dar las gracias a Dios primeramente y que nos ha dado la oportunidad de estar reunidos y que no solamente sea hoy, sino que... Pues en otras ocasiones que tengamos la oportunidad no hay que pensarle para reunirnos, porque estos convivios entre familias solamente se va uno dando la oportunidad de tener la confianza, ¿verdad? Yo sinceramente estoy contento, estoy agradecido y ojalá pues también ustedes se la estén pasando bien. ¿Cómo ves? Nosotros nos la estamos pasando al millón. Y eso es lo más importante. Yo estoy, como le digo, contento. Y el amigo Tony, cuando gusten ir para Washington, allá está su casa. Podemos convivir, podemos reír, podemos hacer lo que esté a nuestro alcance, ¿verdad? Muchas gracias por todo y también a otras personas como Gerardo Torres. Ahí le mandamos un saludo. Ya se olvidó las personas de él. No es verdad, no pienses mal, amigo. Aquí estamos. Y cuando guste, si quieras, aquí estamos. Más que, pues como tú sabes, hay veces malos entendidos, pero hay ¿cierto? Que quitarnos de esas cosas y para adelante. Así me ves. Las vibras del mundo, echar ganas. De veras, de todo corazón. Muchas gracias, amigo Tony. Y a todos los que vivan en California y todos los que venden el video. Muchas gracias. Muchas gracias por sus saludos y que disfruten sus alimentos. Yo tengo ya ahorita voy a comer. Y vamos a continuar el videíto y quizás ahorita vamos a partir un pedacito de sandía para disfrutar. Y gracias a ti, Vagante, por la amistad que tenemos y que esperamos que dure mucho tiempo. Claro que sí. Con el favor de Dios todo se puede. Aunque hay personas que no les gusta que mencionemos al de arriba, pero sin él... No somos nada. No somos nada. Así es que por ese lado sí lo sentimos mucho porque vamos a seguir... dándole gracias al de arriba porque solamente solamente es el que nos ha el que nos guía, el que nos da la oportunidad de seguir aquí mostrándoles un poco de lo que hacemos con las familias, con los amigos, con los seguidores, ¿verdad? Y esperemos que también las personas que tengan esa oportunidad pues también lo hagan.
porque se siente una satisfacción muy bien, ¿verdad? Ok, vamos a continuar ahorita. Ahora vamos a ir con nuestra amiga Marta, porque ella quedó en blanco porque no la teníamos de espalda. No, andaba de espalda y yo soy una persona que me gusta hablar derecho, ¿verdad? Si no, pues no estaría bien eso, ¿verdad? No vale. No vale, exactamente. Entonces, si no, vamos a quedar así como medios torcidos. Y yo quiero agarrarlos de frente. Así que ahora tenemos a nuestra amiga Marta para que nos diga cómo se siente en estos días o hoy que le hemos estado aquí robando su tiempo. Ay, no. Nada. Sabemos que es una persona ¿cómo se llama? Muy ocupada. Y que exactamente, y que le estamos invadiendo su tiempo, ¿verdad? No, pues claro que no. Yo me siento contenta, como dice, primeramente darle las gracias a Dios, que sin Él no somos nada. Y ando un poquito ronca, pero... Por la fría que se chingó allá. Les doy las gracias pues, por estar aquí y pues, venir a visitarnos, y a don Tony y su familia, a todas las otras personas que vinieron. Nos la pasamos muy a gusto. A ustedes, gracias por seguir acompañándonos. Disfrutar y pues... estamos muy, muy contentos con estar conociendo los más. La amistad está creciendo un poco más. Y pues gracias y ojalá así siga. Y saludos para todos, todas las amigas de California, la amiga Ángela y su esposo, Nancy y su esposo, Ángela y su esposo, a su niña. Y a todos, porque se nos olvidan los nombres. Sí, pero, se olvidan. Pues gracias por su amistad también a todas ellas y ojalá que volvamos a vernos pronto. Así es. Bueno, entonces se le toca a al tocayo, ¿verdad? Para que tenga su para que sea libre de expresión, si tiene algo que decirnos, ahora es cuando. Nomás agradecer por haber venido otra vez. Espero no sea ni la segunda, ni la tercera, ni la última. Sigan viniendo aquí en su casa. Un saludo para los todos de California, los camaradas. Ya saben quiénes son porque no me acuerdo el nombre, pero todo en general porque ahí estamos. Sí, hay muchas personas de diferentes estados, como nuestra amiga Marisela Reséndez de allá de North Carolina, nuestro amigo Lalo Huerta, nuestro amigo Beto Mentado, que radican en otros estados, en Pensilvania. Le mando saludos a nuestros amigos que nos apoyan de allá de Nayarit y de Sinaloa, que radican en el estado de Indiana. Dicen que ellos están como nomás al millón y pedacito. El señor Zamorano, que ya no se quiso quedar porque iba a hacer una comida para hacer su business también. Tiene sí. Tiene que aportar algo al bolsillo, dijo que. Pero nosotros le mandamos un saludo, ¿verdad? Al amigo Zamorano y a su esposa Olga. Hugo Camacho. A Hugo Camacho. A la señora, aunque no la conocemos, pero el día que venga aquí tiene su propio espacio también. Y su humilde casa para todos. El amigo Hugo Rascón, por ahí deja su comentario. Gracias a los que nos acompañaron a todos. Pues, ¿verdad? Muchas gracias. Pobremente, pero ahí no las ha. Saludos, averiguamos. Y verdad que ya no pudo estar en la cena. ¿La verdad que sí? Que tenía que irse. Sí, saludos, cierto. Amigo. Gracias. Al amigo Juan, ¿verdad? Porque luego ya ves que tiene una señora que es muy sentida, ¿verdad? Su esposa se llama María. María, señora María. Y también yo le quiero mandar un saludo a su esposa María de nuestro amigo Roberto hasta Downey, California. Ahí le mandamos un saludazo para todos. No y se despeguen del canal, síganle ahí en sintonía. Porque vamos a seguirles mandando saludos. Entonces aquí tenemos ya la familia. Taco, ¿estás disfrutando? Yo te voy a servir también porque el hambre me está queriendo amolar. ¿A comer más, Joana? ¿Otro cachito de carne? Otro cachito, ¿verdad? Cachito me recuerda a mi primo que le decíamos cachito. Así es, ahorita vamos a seguir nosotros disfrutando. Bueno, pues ahora yo me encuentro acá, tras de cámaras, voy a grabar al vagante. Ya se va a servir. Ya se va a poner a comer también. Me voy a echar un platito de arrocito. No, ustedes coman, hay que comer ahorita que tenemos el apetito.
porque luego llega el momento que ya no tiene uno apetito, ¿verdad, Ale? Así es. No, a veces y... podrá haber mucha comida, pero si uno no quiere, no le apetece el estómago. Muy cierto. Entonces, cuando te dé el hambre, y más que nada también haya comida, porque a veces te da hambre y no hay nada, entonces nomás queda uno como el chinito, nada más milando. Pero ahora le vamos a agarrar aquí. Por acá está la pinza. Uy, hay bastante comida. Bastante comida. Voy a echarme un pedacito de chorizo. Unas dos salchichitas. Un pedazo de salchicha, di. Un salchichón. Y nos vamos a echar un pedacito de carne. Uh-huh. A mí me gusta así bien doradita, por eso. Creo que esta fue la que me tocó dorar a mí. Y no es que me eche la, ¿cómo se dice? Toda, sino que hay bastante carne. Pero la vamos a poner por acá la piencita. Miren, les voy a mostrar cuánta carne hay ahí. Todavía hay a lo bárbaro. Y así la vamos a poner poquita salsa aquí. O esa es la salsa, si está bien brava. Sí. Oh, sí, salió bien picosita. La voy a poner separada porque ya ahí le puedo ir limitando, ¿verdad? Ajá. Yo creo que con esas no te las vas a acabar. Ahí estamos, viejón. Mira, amigo Roque. El tío Marcos. ¿No te vas a servir huevitos? No, ya creo que ya, porque si no, no voy a comerla toda. Mira, ya nomás quedó poquito. Ajá. Pero es bonito que la comida se acabe para que así, pues, no se eche a perder, ¿verdad? No, se puede decir que no critican, simplemente queremos que se termine para que así, pues, en mañana o pasado hay otra comida y de igual manera esté disfrutando. Vamos a comer. Así es. Hoy has comido muy poquito, ¿no? No, ya sabes. Ya, yo también me voy a comer. A ver, le dicen si iba a trabajar o ¿listo? ¿Sí? Fuera con tortillas moradas, mira. ¿Dónde están? Son tortillas moradas, ¿verdad? Sí, moraditas. Son de maíz prieto, ¿verdad? Ajá. Se deshacen solas. Pero en la boca. Ay, de la panza. ¿Está bravo, muchacho? Está bueno. Oh, sí, yo me puse dos cucharitas y al caso me acabé una. Tú también. Está, pero... Aquí la amiga Pati también nos acabó la salsa, mira. Se cogió. Uh-huh. Está bien brava. Uh-huh. Sí, salió buena. Una coca, pico, perdón. Me pasaron. Uh-huh. Está buena. Uh-huh. A los niños les encantó el arroz, mira. Oh, sí. Uh-huh. Acá a los niños les encantó el arrocito. ¿Salió bueno el arroz? ¿Jonathan? Ah, no, Yashua. Les voy a enfocar de aquí para que miren que sí les gustaron el arroz a los niños. ¿Ya acabaste, Álvaro? Sí. ¿Ya no quieres más? No, arroz, no más huevitos. No, ok. Ya te dije que te callaras porque te ibas a atorar. No, estaban enojados los cocineros, ¿verdad? ¿Ah, la bolsa está. Ahí la amiga Marta. Para levantar los crudos. Ella solamente se quería lucir con una rica salsa bien picosita y se le dice que se le pasó. ¿Dices que te gusta tu cosa? Pero la salsa rompió récord. Ajá. Pero está buena. Pero está buena. Le pegó el gordo. Dice el señor Hugo. Si es Hugo, no, el que trajo la mochila. Está bien picosa, yo no como chile, pero sabrosa. Está bien tentadora, sabrosa. Porque dice que no come chile. Pero ayer se estaba sintiendo. Dice que come puro comida gabacha. Órale. Y ayer que se come sus quesadillotas. Por eso yo que quería comerse nomás una para ver. Qué sabroso estaba, ¿no? Ajá. Para probar nomás. Y si le gustaba. Sí, estaba cuando miré, ya estaba echando chula y dijo, no, pues están re buenas. ¿No quieres tener una tortilla? Ya. Ya, amiga Juliana, ¿ya acabó? No, ya terminé, mira. También. Es que ahorita uno se llenó bien rápido por las tortillas. Sí. Están muy llenadoras. Sí, están muy llenadoras. Por eso dijimos, vamos a hacer unas tortillitas para que las disfrutemos bien. Ajá. Porque...
Y más que es que fue más amorada. Yo no la había hecho, ¿da, vagante? Hasta aquí vine a encontrar la masa morada. Y que la veo y que le digo, Marta, mira, Marta, vamos a hacer tortillas moradas. ¿Cuánto se lleva haciendo un paquete? ¿Verdad que sí? La idea fueron ustedes. Ajá. Y la que las hizo fue esta. Pati. Pati con mi hermano. Ajá. Juliana. Bueno, pero alguien sí. Amasó la masa. No, y alguien tiene y que tener la idea, ¿verdad? ¿No? Uh-huh. Ajá. Amasó la masa y ya luego se pusieron las. Pero aquí lo importante es que la unión es la fuerza. Sí, eso lo más, eso fue lo mejor. Es lo importante. Porque alguien tiene que sacar la idea. Sí, cierto. Y ya nosotros, pues, como ya nos conocen, pues. Nosotros nomás nos las comemos. Sí, mientras nos quedamos haciendo el arroz, la salsita, los huevos con chorizo, ajá. ¿Y quién sabe qué más hicimos? Ay, los trastes. Estaba Pati haciendo allá las tortillas con mi mamá y déjame hacerlo yo acá. Sí, le dije, ya no las hice, ya dijo doña Juliana, nosotros hacemos las tortillas. Sí. Aquí las hago con Pati, dijo. Así es que de volada todo así. Sí, así sí. Ajá. Así debe de ser, pues. Y rápido acabamos. Sí. ¿Y quedó bien rico todo? Ajá. Y ahorita nomás estoy comiendo el vagante solito. No, con el vaca. El tocayo. Oh, de veras. Aquí todavía tiene Marta. No, esto. Vamos por más. El amigo Ángel. Dijo nuestro presidente AMLO, vamos por más. Y allá los niños. También está. Todavía. Sí, perra, le cayó. Están comiendo. Le cayó de peso el agua apenas viene. Ya, perlita, sírvete. Allá hay arrocito, hay carnita asada. Para que comas. ¿No tienes hambre? Oh, si no tienes hambre, pues no. Hasta le jalan las orejas, ¿verdad? Gente que no está tan picosa. Hombre, unas gotitas ya está. Está bueno. Yo sí me siento bueno. Gracias, muchachas. Está muy sabroso. Gracias. Que Dios nos socorra más. Quede como chachito. Que nos dé mucha fuerza y salud. A todos. A todos, exacto. Allá de lo demás nos encargamos nosotros. De arrimar. Sí. La comida. Que madrugar a trabajar. Sí, y uno de mujer en prepararlo a veces. Y a veces los hombres también, porque ya ves, ayer ahí andaban todos cocinando. Sí. Hombre y mujer, no importaba qué. Es una de las carnes bien jugositas. Era Pepsi. Sí. Pero tú sabes que la sí. Yo casi tomo pura coca. Así es que los vamos a dejar con este video ya. Donde ya disfrutamos. Todavía no acabamos, pero oiga, vamos a continuar. Ahorita que acabamos un cafecito para desempate. O la sandía. O una alumbrada como la de anoche. Sí, la gelatina que trajo. Ah, de veras. Ajá. También tenemos una gelatina que agarramos allá en la tienda. No, ¿tú? ¿En serio? Uh-huh, allí la agarré. La vi, dije. ¿Quiere otro aquí? Otra panza yo. Oh, ¿y qué dijo? ¿Qué otra pata? Otra panza porque ya me llené. Y sí. Dije que iba por más, pero ahorita no le voy a calar otro pedacito. Sí, agarramos una gelatina. Así es que paisanos, nos despedimos. Y les damos las gracias a todos ustedes por estar mirando este video donde hemos disfrutado nuestros alimentos que Dios nos ha dado de participar. ¿Qué basura? Oh. Ya el amigo Tony ya anda recogiendo ya la basura y nosotros todavía con la amiga Marta y el amigo Ángel todavía vamos a echar otro taquito con más calma para no cargarnos. Así es que no me despido para siempre porque quizás me puedan ver mañana. Con el favor de Dios. De mi parte, hasta la vista. Así es, nos despedimos.